Hola. En esta lección vamos a trabajar algunas preguntas más pequeñas del tipo test, preguntas que podrían ser lo suficientemente pequeñas como para caber en preguntas de tipo opción múltiple. Así que aquí tenemos A, B y C son socios que disuelven la sociedad. La asociación está de acuerdo. El acuerdo distribuye los ingresos y las pérdidas por igual entre los socios. Los saldos finales de la cuenta de capital del período corriente son, A tiene 15. 4B tiene 15.4C tiene un saldo negativo en la cuenta de capital de 2400 después de que se venden todos los activos y se pagan los pasivos, pero antes de cualquier contribución para cubrir cualquier deficiencia, hay 28.4 en el efectivo a distribuir. C paga 2400 para cubrir la deficiencia en la cuenta, el diario, el asiento del diario para registrar la transacción final sería, ¿qué? Así que hay un par de maneras en las que puedes pensar en esto. Mucha gente piensa en ello en términos de una mesa. Si pones el balance de comprobación allí, puedes ver que, ya sabes, los débitos y el crédito. Así que echemos un vistazo en ambos sentidos. Aquí, lo que están diciendo es que van a liquidar la sociedad, es decir, que la van a disolver, sacar el dinero y marcharse. Y si nos fijamos en el balance de prueba, básicamente dicen, oye, hay en el balance de prueba. Ellos tienen efectivo de 28, 4, y nosotros tenemos A, B y C que son el tope, son los dueños y no queda nada más que efectivo, porque vendieron todo lo demás. Lo hicieron correctamente. Vendieron todos sus activos, pagaron todos sus pasivos. Ahora todo lo que tienen es efectivo en los saldos de capital, lo que significa que los saldos de capital son 15.400, y nosotros tenemos 15.400 por los que estoy dando un crédito con números negativos. Y luego tenemos un saldo deudor aquí. Entonces, si lo miramos en términos de débitos y créditos, el efectivo es un crédito de débito a la cuenta de capital, un crédito a la cuenta de capital, un conteo de capital negativo, que tiene este saldo negativo. Y si sumamos eso, entonces tendríamos los débitos menos los créditos así, y eso sería igual a cero. Así que eso es básicamente lo que estamos viendo en equilibrio. Si lo miramos en términos de una mesa, podemos decir que aquí tenemos efectivo. Luego tenemos A, B y C, y el efectivo es igual a 28,4, y tenemos A, es 15,4. Tenemos B, 15,4, y tenemos C negativo, 2400, y si miramos la ecuación contable sobre eso, entonces el total de las secciones de capital A, B y C va a ser igual al efectivo. Ahora, el problema aquí es que se le debe dinero a la empresa. Así que la pregunta es, ya sabes, si se va a pagar a la empresa como debería, antes de que ocurra la distribución, porque se debe el dinero de vuelta. Entonces, eso sucede, eso es genial, entonces se pagaría a la empresa, lo que significa que el efectivo aumentaría en 2.400, que es lo que dicen que sucedió. Y este saldo de la cuenta de capital se reduciría en 2.400, por lo que en términos de una mesa, eso significaría que tendríamos 28, 4 en efectivo, más el nuevo efectivo que se invirtió, que no se distribuyó a los socios. Y, por supuesto, la cuenta de capital de C sería esto más esto, lo que hace que baje, más un número 2 negativo, 0, por lo que C no tiene ningún capital. A todavía tiene eso, B todavía tiene eso. Si sumamos el dado de la equidad, de nuevo, somos iguales al efectivo. Esto es algo así como la ecuación contable. Los activos son iguales a los pasivos, que no tenemos ninguno, y el patrimonio. Por lo tanto, los activos son iguales a la responsabilidad y al patrimonio. Si lo miramos en términos de un balance de prueba, como un balance de prueba, entonces si esta fuera la columna de ajuste, diríamos que el efectivo subió con un débito de 2.400, por lo que el saldo final entonces sería el 284 más 2.400, y este conteo de capital bajó con un crédito porque se puso dinero en reducido, así que vamos a decir que esto es igual a 2.400, o en realidad sube a cero en términos de saldo acreedor más el crédito y ahí tenemos eso. Y si pasamos por alto los otros números, entonces este es el saldo final. Así que este es el comienzo del balance de prueba. Aquí está nuestro ajuste, aquí está el balance de prueba final. Y, por supuesto, sigue en equilibrio. Por lo tanto, el asiento del diario está en equilibrio. El saldo final está en equilibrio, lo que significa que el efectivo es igual a las cuentas de capital, los débitos son iguales a los créditos. Así que ahora podemos hacer la entrada en el diario para básicamente cerrar esto, y podemos ver que hay efectivo. Si miramos en el balance de comprobación, o si miramos en la tabla, el efectivo tiene un saldo deudor de 30.800 que necesitamos acreditar en efectivo. Así que voy a acreditar dinero en efectivo, y voy a poner eso aquí. Voy a representar el crédito con un negativo y va a ser 3.800, y luego 30.800 y voy a convertirlo en un crédito con un número negativo, y luego vamos a debitar las cuentas de capital de A, y ve así que las cuentas de capital de A y B están aquí, y vamos a decir que vamos a debitar lo que quede. Y eso va a ser el 154 y el 154, por lo que los débitos son iguales a los créditos. Ahora, si miramos eso en términos de una tabla, voy a desplazarme hacia abajo. Ya no necesitamos los batos, así que voy a desplazarme hacia abajo así. Voy a bajar un poco esto de la mano. Esa es nuestra entrada en el diario. Tiro esto hacia abajo. Ahora, si miramos eso en términos de una tabla, entonces, por supuesto, el efectivo está bajando a cero. 30,800 realmente no vemos los débitos y créditos aquí. La a va a bajar a cero. 15 para el conteo de capital. 15. 4B va a bajar a cero. Y C no tenía nada allí en primer lugar. Y eso, por supuesto, hace que todo se vaya a cero. Eso cierra la empresa. Si lo miramos en términos de la entrada del diario, si tuviéramos esto, esto como nuestra entrada en el diario, vamos a tirar esto hacia abajo. Y si decimos eso, terminamos en este punto. Y luego vamos a registrar, obviamente, esta entrada en el diario. Luego vamos a acreditar en efectivo. Voy a decir que el dinero en efectivo va a ser acreditado, así que solo voy a decir que ese es el crédito allí. Y luego vamos a debitar esto y vamos a debitar esto. Así que el final, si este fue el punto de partida y esta es nuestra nueva transacción, vamos a decir: esto es esto más, esto va a cero. Esto es esto más esto va a cero y esto es esto más esto va a cero. Así que ahora se han liquidado y ahí vean dejado la empresa con 15 cuatro cada uno. C no obtiene nada porque C en realidad le debía la empresa a sociedad. En este caso, el dinero. León dice que A es un socio en una sociedad. Un análisis de una cuenta de capital indica que durante el año más reciente, retiró 25.000 de la sociedad. Su parte de la pérdida neta de la sociedad. La pérdida de teclado. No los ingresos, fue de 18.500 y ella hizo una contribución de capital adicional de 15.000. Su cuenta de capital terminó en 150.500, lo que era su saldo de capital a principios de año. Este es un tipo típico de pregunta de opción múltiple o de tipo pequeño, en el sentido de que nos están haciendo retroceder a un número, que en la vida real normalmente se nos conocería, y volveríamos al equilibrio final. Pero es bueno para fines de toma de exámenes para probar el conocimiento. Así que normalmente, pondría esto en nuestro cálculo normal y luego descubriría la fórmula. Por lo general, cuando tratamos de calcular el saldo de capital, tenemos el saldo inicial, y esa es la incógnita. Así que lo haré amarillo. No sabemos lo que normalmente sabríamos. Y luego todo lo demás que sucedió en una cuenta de capital indica que lo más que ella se retiró. Por lo tanto, los sorteos normalmente disminuirían, porque eso disminuiría la cantidad que la empresa, que el negocio, o la sociedad, en este caso, le debe, por lo que estaría en 25.000. Sea cual sea el primer número, menos 25.000 su participación en la sociedad, pérdida neta. Ahora había un ingreso, era una pérdida. Si se tratara de ingresos, aumentaría el saldo de capital. Pero en este caso fue una pérdida neta, por lo tanto, su parte de la pérdida, 18.5 disminuyendo lo que sea que sea ese saldo inicial, hizo una contribución de capital adicional, por lo que en realidad puso más dinero. Sacaba dinero y lo metía. Eso es algo inusual. Esperemos que empatemos y no pongamos dinero, pero nos dieron las dos cosas. Contribuimos con otros 15.000, y luego nos dijeron cuál es el saldo final, que es lo que generalmente calculamos. Así que el saldo final, nos dijeron, era de 155.000, mil, que es lo que normalmente calcularíamos. Así que voy a subrayar esto. Entonces, si pensamos en la fórmula, entonces es que es esto menos esto, menos esto más esto debería ser igual a aquello. Quiero decir, si escribiéramos eso algebraicamente, sería 155 lo que era, hagámoslo de esta manera. Solo voy a decir que x menos 25.000 menos 185 más 15.000 sería entonces igual a esto, 155.000 y luego podríamos, podríamos, por supuesto, resolver esto. Todos estos están en el mismo lado, por lo que podríamos sumarlos. Entonces, si sumamos estos tres, sumamos 285. O si tomáramos la calculadora aquí, diríamos que es, Primero voy a tomar un número positivo. Es el 15.000 menos a 25.000 menos 185 es 285 negativo. Entonces, si reescribiéramos eso, entonces, por supuesto, tendríamos x menos lo que dije que era 2028.528, 5 negativos. Y vamos a decir que es igual a 150, 5000. Y luego, por supuesto, ahora que tenemos. Vamos a restar de ambos lados o sumar a ambos lados de estos 28.5. Entonces, si sumo 25 a este lado y 28.5 al otro, terminamos con x que va a ser igual, y luego tenemos 155.000 más 28.5, que es 183.5. Así que voy a decir 183.5, y luego podríamos probar esto. Voy a tirar esto aquí. Voy a decir, está bien, dejemos esto aquí y digamos, ¿Qué tal si ponemos el? Este 183.5, y luego tienen estos números iguales. Y luego suma esto y mira si la calculadora normal sería esto más el quiero decir, menos esto, menos esto, más esto. Eso es lo que está haciendo nuestra función de suma. Y obtenemos el 155, por lo que se ve bien allí. Si quieres hacerlo un poco más rápido que tener esta fórmula. Podrías tratar de pensarlo de esta manera dirías, está bien, sabes esto, y luego todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasa si los combino en un número? Entonces, si sumamos estos, sería la suma de estos tres números, y luego todavía tenemos esta x desconocida, que simplemente volveré a poner amarilla, y luego sabremos que este número final. Y entonces podemos pensar, bueno, ya sabes, esto es, es esto menos esto es igual a aquello. Entonces, para volver a esto, Va a ser un problema de resta o de suma. Puedes probar cualquiera de los dos. Podríamos decir esto más esto, y eso no puede funcionar porque esto menos esto no es igual a aquello. Bueno, robemos esto menos esto y está bien, esto menos esto entonces lo iguala. Así que puedes probarlo de esa manera, si simplemente combinas estos números sin escribirlos algebraicamente en este formato y resolverlos algebraicamente. Quiero decir... Si lo desglosas, básicamente lo divides en tres números, y luego simplemente usas alguna razón y un poco de prueba y error. Para obtener el número podría ser un poco más rápido. Yo,